Sin embargo, la mete larga y la devuelve Moino. Desde el otro lado la saca del número 6, Gustavo Bordicio. Ese Bordicio jugó en algún equipo de primera grande, me parece. Acá por la izquierda corre Alviñana. Alviñana que escapa por la izquierda. Abre, va a meter el centro. Se prepara Martínez. Se lo perdió Complejo. Gran jugada de Alviñana. Muy buena jugada de Complejo Deportivo que empezó Matías Leiner, justamente habilitándolo a Alviñana. La gente del Complejo es Godoy, que le juega tres dedos para que corra el chupete Alviñana. Se frena Alviñana ante la marca del número. ¡Ah! ¡Oh, qué falta de Gómez! Terrible, dura, abajo. Si viene la amarilla, está molestado el 4, ¿eh? Sí. Dos cosas. Para Godoy, pasó Godoy, abrió bien para Alviñana, enganchó hacia adentro, para acá, para allá, tocó para Godoy, le quedó para Leiner, gol. Vélez, la jugaron para Gijena, tocó adentro, la aguanta Alviñana, le pegó uno. Una chilena de Alviñana, se hace el gol. Cuatro marcó. La juega larga, de allá la devuelve el número 2 izquierdo. Izquierdo que perdió, la jugó Alviñana, escapa Alviñana, se va por la izquierda, se quiere meter por el costado, metió el centro, Martínez, gol, no. Ini, jugó para décima adelante para el número 9, Alviñana que se tuvo que retroceder, va avanzando, se muestra Leiner, para él va la pelota, no sigue Alviñana, va a desbordar Alviñana, espera Martínez adentro, puede ser el centro atrás, le pegó, tapó. Tiene Montoya ahora, el número 4 que se apoya otra vez en Alviñana, le cometen falta, pero sigue Alviñana con la pelota, se frena ahora, ahí en el costado derecho, bien contra la raya de costado, entró al punto penal, arriba Vicente con los puños, se prepara para buscar a Alviñana y buscar la contra de Complejo, se resbala en el camino Pellegrino, arranca Alviñana, ya puso tercera, puso la cuarta, tiene caja automática ese, escapa Alviñana, por la derecha lo corre de cerquita, número 2, Conti, jugó largo, adelante, por la derecha para Gijena, va contra el la camiseta totalmente manchada de barro, la jugó larga para Alviñana, va por la izquierda, va desbordando, lo tocaron abajo, está muy lejos Andreucci para ver si hubo penal, reclama Alviñana que lo tocaba Raca desde acá, es muy difícil, Andreucci dice que no, se viene Sueldo. Vamos a ver dónde se ubica Sueldo. Gana Leisner en la derecha contra Busto. Chocan, chaca, se le hace el choque entre ambos cuerpos. Gana ahora Alviñana por la derecha, se escapa Alviñana, va a tocar adentro. Para Martínez, cabezazo, se lo perdió. Completa Luna mandándola de un zapatazo a la mitad de la cancha. Corre Alviñana contra Alcíbar. Se va a escapar Alviñana, el rápido Alviñana, escapó Alviñana, se metió dentro del área. Pero Martínez por adentro, quiso hacerla para él. Tapó el arco, la marca de Luna, bien Luna. Qué bien la jugó ahora para Alviñana. Va el chupete por la izquierda, viene a marcarlo Acosta. Cristian Acosta amaga bien Alviñana, metió el centro. Se prepara Martínez, la izquierda, se frena ante la marca del número 10, verá Morardo, recupera ahora el Complejo con Alviñana, acelera Alviñana, acelera y tiene campo, por adentro espera Martínez, pasa atrás, viene Gijena, se frena Alviñana, viene el centro, sacó Barrera y el balón se va por afuera de la cancha, no se fue nada, la impidió que se vaya el balón a largo para Alviñana por la izquierda, engancha hacia adentro, metió un centro, entra por atrás el número 8, Gijena, pero saca del fondo la gente de Estudiantes, la recupera González, González para Alviñana, encara hacia adentro, le cometen falta, lo tomaban Alviñana, clarita, por eso ahora tiro libre, ahora la recupera sin embargo Barrera, el zurdo que la abre para Alviñana, no puede hacer pie, ahora sí, escapó Alviñana por la izquierda, puede ser de González, le quitó la pelota, la dejaron para Barrera, largo pelotazo, para explotar la velocidad de Alviñana, escapa Alviñana, se agarró, se metió dentro del área, espera Martínez adentro, levantó el centro para el tanque Martínez, muy atrás Martínez. Ahora muy buena pelota de Martínez para Alviñana, corre Alviñana, va a desbordar, va a meterse en el área, tocó adentro, cayó dentro del área. Oscar, ¿qué fue eso? Fue medio dudosa la caída de Alviñana. ¿Para usted se resbaló o no se resbaló? Me parece que cayó hacia atrás, resbalarse así, sí, me parece medio raro. Vicente la saca Montoya, no, era Gijena, abrió para Alviñana por el otro lado, lo apuran entre dos, amaga y pasa Alviñana. Controla el balón antes que se pierda por el costado. Lo presionan entre tres. Solamente Luna para la recepción. Bien, salió Alviñana. Escapó por la izquierda. El chupete que la juega. Mete un caño fenomenal sobre el número 4, Puñetti. Después la juega limpia al medio. Corta bien décima. Décima que juega largo buscándolo a Alviñana. Salta, pero sin embargo le gana Foglia. La recupera Martínez. Tocó para Alviñana. Falta. Falta de Foglia sobre Alviñana. Es para Amarilla. Sí, señores. Mete el centro. Corta bien Gonzalo Lovera. El rosarino que juega hacia afuera. Para la izquierda, para Alviñana, el chupete que la juega larga, corre Leisner por la izquierda, la mata bien. Con ¿tiene que aprovechar el campo de juego? Claro, pero se va a pegar con la cabeza contra el piso si se tira así ese muchacho. La tiene Alviñana, Alviñana para Gijena, el ala que levanta la cabeza y la juega larga para que corra Alviñana, ya le ganó a Zapico. Va a desbordar por la derecha, metió el centro, Martínez va adentro, la recuperó bien González, qué buena pelota puso para Alviñana. Puede ser la contra para Complejo, se acelera Alviñana, está Martínez y Leisner adentro. Va levantando la cabeza, Alviñana tocó para Martínez, puede ser mano a mano, cruzó a tiempo. Segunda, ahora que hay mucha agua, la juega Barrera, Barrera para Alviñana, escapa, está en el círculo central, acelera el chupete, va pasando, llegó a tres cuartos de cancha, ay, falta desde atrás, tiro libre y amarilla me parece realmente para él la pelota. Ahora en la mitad de la cancha la recupera el jugador Alviñana, escapa, acelera Alviñana, se quiere, va a ir por la izquierda.
va corriendo, lo corre el número 5, Pérez, se frena al Viñana, lo quiere hacer pasar de largo, no puede pasar, ahora sí, traba y gana, gana el Viñana, puede ser, no hay nadie para esperarlo adentro, puede ser, le pegó al arco, el número 8, Gijena, jugó largo, bien para el Viñana, puede ser, se le hace pasar, muy buena la del Viñana, escapa por la derecha, va Martínez por adentro, va Leiner también, puede ser en la apertura del marcador, toca adentro, toca adentro, toca al centro, la cortó para el Tano Pairetti, la levanta contra el área, la baja con el pecho al Viñana, la dejó para Martínez, puede ser, lo bajaron al Viñana, lo tocaron adentro, no, la agarraron de la camiseta, sí, es amarilla, eso, Alcíbar con amarillo, con el Chipi González que la manda sobre el círculo central, la peina bien Martínez, puede ser la contra del complejo, al Viñana por la derecha, no tiene receptores en el medio, lo encara a Baigorria en el pie a pie, escapa por la derecha, va a desbordar al Viñana, aceleró al Viñana, metió el centro, ¡oh! Le pasó por arriba la cabeza Martínez, por el otro lado gusta, tocando así, sí, la juega abierta para al Viñana que estaba adelantado, pero sigue la jugada, al Viñana por la derecha, tocó adentro, penal, 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 no, no, bueno, tiene el jugador con la posición ganada en velocidad y el defensor viene de atrás. Lo verá que la va a jugar larga, puede ser la contra de complejo, la tiene el Viñana, acelera el Viñana, se le escapa a Costa, se le escapa al Cíbar, va contra el área, se metió adentro, puede ser mano a mano con el arquero, tocó, gol, 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 gol de complejo, Humberto el chupete al Viñana, segundo partido consecutivo que convierte, arrancó en campo propio, aceleró, puso segunda, tercera, cuarta, quinta, nadie lo podía parar, se metió por la puerta del área, por la puerta del... Esa falta, Pedro, para el árbitro, a esta altura del partido, con los 43 del segundo tiempo, ahora el Viñana otra amarilla, que... Otra amarilla, amarilla, sí señores, esta es para Acosta, roja, roja, Martínez que viene a buscar al círculo central para hacerse de la pelota, jugar para Viñana, es que la Viñana puede ser, le pegó, a pegar el Viñana, le pegó, toca adentro, pega, gol, 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 que saca Luna de cabeza, queda ahí, cae adentro del área, se mete al Turria y arranca ahora al Viñana, una contra larguísima, esa es la del cruce con todo, el jugador Pescara, la jugó larga para Martínez que está habilitado porque está atrás de la mitad de la cancha, son tres contra el arquero, Martínez el pato, es el segundo de complejo, atajó el primero, Peloso está agrandado, va al Viñana. ¡Gol! De complejo. Ahora la serie está 1-1. Sarmiento tiene que ejecutar. Aguantando la pelota con el cuerpo. Se apoyó en el Viñana. Encara a Chupete. Cruza a Leiner. Pasa a Chupete. Le dejó el espacio bien Leiner. Se metió en el área. Puede ser el centro. Tocó cruzado. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! 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 Pone el 1-0, gran desborde a toda velocidad, puso cuarta, puso quinta. Junior viene a buscarla al Viñana, para él va la pelota en la mitad de la cancha, lo corre desde atrás, el número 5 Barrera no puede quitarle pelota, acelera el ex Racing, encara al Viñana, se va por la banda izquierda, por adentro busca Martínez, viene el centro, Martínez, cabezazo, un golazo, gol. Y Linio, número 3 que tiene hoy complejo, va a meterla sobre el área, cruzándola por la derecha, la baja al Viñana, le queda para Leiner, encara a Leiner, amagó, pasó entre dos, abrió para el Viñana, estaba adelantado, no importa, le pegó, travesaño, palo en el ángulo, diga, dice Villalba, la levanta Barrera para que corra al Viñana, explotando la velocidad del Chupete, lo marca Bordicio en el pie a pie, lo busca al Viñana, para acá y para allá, para ir por afuera, por adentro está Martínez, también viene Leiner, escapa al Viñana, mete el centro, corre al Viñana, se mete en el área, ya le ganó, va al centro atrás, tocó atrás, no, 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 lo va mano a mano con el número 11 que es de Celis, la juega adentro para el Viñana que esquiva al arquero, no tiene ángulo, tocó adentro, le sacó uno en la línea, va Quijena, gol, 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 medio para décima, Félix se la juega larga sobre el área, ve el centro vertical, se acomoda para bajarla Martínez, le pegó cruzado, por ahí aparece Leiner, gol, 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 golazo del Viñana, el Chupete la empalmó, le cayó servida ahí cerca del punto del penal, después del centro por arriba de Lucas Martínez, apareció el Chupete al Viñana, como Carlitos Balá, que hacía dejar el Chupete, no señores, no dejamos el Chupete, no va nada, la orden del árbitro Maxi López, corre al Viñana, te pega, ¡ah, gol! ¡Gol! 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 ¡Del Viñana de complejo!
seco arriba, inalcanzable para Bardín. Ese arco va a tener familia dentro de 9 meses porque le embarazó la red. Casi la revienta el chupete Alviñana a los 35. Otra vez iguales. Jugada. Va buscando el Chipi González. Por actitud se la lleva. Bien González. La jugó abierta para Alviñana. Acelera Alviñana. Van por adentro Leiner y Martínez. Viene el centro pasado. Puede ser, puede ser. Martínez de cabeza. Puede ser un golazo. Puede ser. De Atenas, creo que era el número 5. Ahora la jugaron larga para Alviñana. Escapa por la izquierda. Va Leiner por la derecha. También va González. Va Martínez. Alviñana que los espera. Amaga. Pasó. Metió el centro. ¡Oh! Tapó el arquero. Leiner y Martínez. Va Martínez. Le va a pegar. La tocó para Leiner. Le va a pegar. Luna le pegó. Luna. Se desvió. Gol, 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 gol. ¡Gol! ¡Gol! Alviñana, gol. A los 7, el tiro libre de Luna. Alviñana corrigió la trayectoria, el balón se metió picando adentro del arco. Ahora Complejo gana, pero 2-0 a los 7, Humberto Chupete Alviñana. La juega larga ahora para que corra Alviñana, para él va la pelota, encara Alviñana contra 2, se mete dentro del área, tiene que esperar, amaga, encara de nuevo, viene a auxiliarlo ahora Luna, va a buscarlo, la pisa, se la lleva, desborda por la izquierda, metió el centro, ¡oh! Entraba Quiroz a la izquierda para que suba Morcino, pero antes cortó Alviñana, la bajó para Leiner, puede ser esta, para Alviñana por la derecha, va Quiroga por adentro, escapa Alviñana, desbordó, mete el centro, no, le pegó al arco, le quemó la mano a Manginera. Se la viene a robar Alviñana a Marquillani, escapa Alviñana, acelera Alviñana, hizo una gran jugada ante el número 2, lo dejó desairado, la jugó adentro para Go, para González, una que devuelve para Alviñana, acelera Alviñana por la izquierda, es bravo, decían los colegas de Río Cuarto, toca adentro Alviñana, por el segundo para Ramírez Silva, gol, gol.